Bueno, saludos a todas las personas que se están conectando por ahí, que van a estar viendo este Facebook Live. Hoy vengo los jueves. Normalmente yo estaba poniendo contenido de educación. Hay jueves en los cuales lo puedo hacer, hay jueves en los cuales no lo puedo hacer. Pero este es un jueves en el cual pues sí puedo hacerlo. Y pues estamos aquí y lo vamos a hacer. Vamos entonces a seguir difundiendo educación, vamos a seguir nosotros hablando de nuestra patria, vamos a seguir nosotros hablándoles a un pueblo para que cree conciencia y entienda la realidad en la cual nosotros estamos pasando y hemos estado pasando, no tan solamente desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y es hora de que nosotros entonces nos pongamos al día y en sintonía con la en realidad, con todo lo que aquí ocurre. Y por esta razón, pues decido hoy, voy a poner un video de Rafael Cáncer Miranda. Hablando en el cual yo también lo voy a ver con ustedes, simplemente lo vi y decidí pues hacer el live para no únicamente yo verlo, sino que también para que ustedes lo vean y que lo puedan compartir, porque esa es la iniciativa de esto, es que nosotros podamos compartir el contenido y que de esa manera pues nosotros podamos seguir difundiendo la educación. Solamente necesito saber de que cuando lo ponga, pues que me dejen saber si se lo escuchan, porque estoy ahora mismo con un equipo nuevo y pues deseo saber de que ustedes lo estén escuchando, porque de nada vale que lo ponga y que ustedes no lo vean. So, cuando empiece el video, pues vamos entonces, yo voy a estar pendiente a los comentarios de ustedes para que entonces me digan si están viendo están escuchando el video o no lo están escuchando. So, voy a empezar con el video, dame un brequecito. Y nosotros reaccionamos de la manera que hicimos. Fuimos a Washington realmente no con la intención de matar. Aunque si morían, yo por mi parte te digo, yo no me sentía contrito porque bastante muertos que nos han causado. Me amarran las manos, me callan la boca, me pegan de palos, pero no me tocan. Saben que he aprendido la sucia verdad, que a mi Puerto Rico lo van a explotar. Oscar Collazo, Griselio Torresola, Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores, Rafael Cancel Miranda, patriotas puertorriqueños que hace más de un cuarto de siglo escandalizaron a la opinión pública norteamericana con acciones armadas contra la presidencia y el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1950, apenas 48 horas después de la malograda insurrección nacionalista que en ese mismo año sacudiera la isla de Puerto Rico, Collazo y Torresola atacaron a balazos a la residencia del presidente Truman, resultando gravemente herido Collazo, pereciendo en la acción Torresola. El 1 de marzo de 1954, otro comando nacionalista integrado por Lebrón, Figueroa Cordero, Flores y Cancel Miranda abrió fuego con armas cortas contra la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuyos miembros en ese momento votaban un proyecto de ley concerniente a los braceros mexicanos. Ambas acciones tenían como objetivo dramatizar el caso puertorriqueño. Collazo y Torresola buscaban desmentir la imagen de que la insurrección de octubre no fuera más que una riña casera entre puertorriqueños. Los otros, al disparar contra el Congreso, daban un mentiz a las afirmaciones de Washington ante las Naciones Unidas de que Puerto Rico, por haberse convertido en el llamado Estado Libre y Asociado, hubiera dejado de ser colonia y así recobrado su soberanía. Concibieron esta última acción para coincidir con la apertura en Caracas de la 10ª Conferencia Interamericana, en cuya agenda figuraba el tema de los territorios coloniales del hemisferio. Los 5 sobrevivientes fueron condenados a largas penas de prisión, convirtiéndose con los años en los presos políticos más antiguos de América.
calumniados desde el principio como personas emocionalmente trastornadas, ideológicamente contaminadas y de una débil moral, vieron sistemáticamente distorsionados los motivos de sus acciones. Por fin indultados por el presidente Carter como consecuencia de un claro consenso del pueblo puertorriqueño, así como de una creciente campaña internacional por su excarcelación, recobraron la libertad personal para seguir reclamando la libertad de su patria. Muchos puertorriqueños, por una razón u otra, dicen, creo que ya han pagado suficiente, han estado en la cárcel, ya el castigo ha sido verdad, además, pero no compartimos, no justificamos, no creemos que estuvo bien lo que ellos hicieron en cuanto a disparar al Congreso o a la Casa Blair. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas que se sienten así, que sí creen que ustedes deberían estar fuera, pero que no compartieron o no comparten su acción? Nuestra forma de las cosas, bueno, por mi parte, aunque los compañeros comentarán también, primero, yo diría que nosotros no pagamos nada porque no debíamos nada. O sea, cuando tú pagas algo es porque tú debes. Los yanquis no deben a nosotros, nosotros no le debíamos nada a ellos. Así que el hecho de los 25 años, esto no es como si hubieran pagado algo. Porque no estábamos en deuda con ellos, con los yanquis. Ahora, segundo, a los compatriotas boricuas que no entienden del porqué de nuestras acciones, primero no se les puede culpar, sobre todo si no entienden el trasfondo. Primero, por ejemplo, tendrían ellos que realizar la verdad de que Puerto Rico es una colonia explotada por los Estados Unidos. Si empiezan por ahí, por ver esa realidad, entonces les sería más fácil ver las otras realidades de que se tiene que luchar porque Puerto Rico no sea una colonia. Ahora, por ejemplo, nosotros no queremos ir a tirar tiros a ningún lado, ¿verdad? Yo iba a ser hasta sacerdote cuando jovencito, así que eso te da una idea. Muchos dicen, bueno, pues la violencia, nosotros no es que creamos en violencia. Yo prefiero abrazar a medio mundo a darle una mala mirada. Pero el enemigo nos fuerza a ello. El enemigo, que es el imperialismo norteamericano y la clase dominante norteamericana, no el pueblo norteamericano. El enemigo ha usado toda clase de violencia contra nosotros. Desde mi primer momento que pisaron tierra puertorriqueña en el 1898, ellos no llegaron a Puerto Rico tirándonos flores y sonrisas. Llegaron a Puerto Rico tirándonos balas de cañones y bombardeando el puerto de San Juan y por la entrada de Guánica, matando puertorriqueños, que fueron los más que resistencia hicieron, no los españoles estaban en ese tiempo. Después han seguido con una serie de crímenes violentos como la masacre de Ponce, donde acorralaron puertorriqueños en una demostración pacífica y los masacraron. Han seguido con masacres como la de Río Piedra, han matado niñas estudiantes como Toñita Martínez en los propios balcones de su sitio. Ahora recientemente mataron dos jovencitos independentistas puertorriqueños acorralados. Ahora mismo estamos hablando del caso de Ángel Rodríguez. Han puesto bombas a patriotas donde han matado, por ejemplo, en mi pueblo Mayagüez, hace unos poquitos años, mataron a dos obreros y mutilaron todo a un niño. Partieron todo eso poniéndole bombas en actos patrióticos. En otras palabras, cuando se cometen actos así fuera del acto violento, que es mantener a un pueblo oprimido, eso de por sí es violencia. Sea violencia, como ellos llaman, legal, o uniformada, o como sea. Aquí mismo en los Estados Unidos, ahí nos mataron hace poco en Chicago, a Rafael Cruz y Julio Osorio, jovencitos puertorriqueños, allá en Nueva York, donde quiera, ellos han estado cometiendo toda clase de atrocidades contra nuestro pueblo. Ellos tienen que ver, para entender, qué es lo que el enemigo que nosotros atacamos están haciendo, para entonces comprender por qué nosotros hacemos lo que hicimos. Por ejemplo, nosotros atacamos, Irving, Lolita y yo, y Andrés, que está allí, al Congreso de los Estados Unidos.
Ellos, el Congreso de los Estados Unidos, son los que han decidido las guerras de agresión, incluyendo la guerra contra nuestro pueblo. Ellos son los que pasan leyes tiránicas contra nuestro pueblo, las leyes que están en Puerto Rico. Ellos son parte de la estructura colonial. Ellos no son inocentes. Ellos son los que pasan leyes para mandar jovencitos a morir y a matar por intereses de los consorcios norteamericanos disfrazados de que lo están haciendo por los Estados Unidos. Ellos son los que han pasado leyes que han costado la vida a miles de jóvenes puertorriqueños en las guerras imperialistas de los Estados Unidos. Nos han causado muchas muertes, nos han humillado ante el mundo. Y en ese momento que nosotros hicimos esa acción, se nos estaba tratando de humillar ante las Naciones Unidas, de que no éramos un pueblo en colonia y que estábamos satisfechos en la situación que estábamos, y nosotros reaccionamos de la manera que hicimos. Fuimos a Washington, realmente no con la intención de matar, aunque si morían, yo por mi parte te digo, yo no me sentía contrito porque bastante muertos que nos han causado. Pero nosotros fuimos allí a decirle al mundo a través de esta demostración que sí habíamos puertorriqueños no solo dispuestos a luchar o lo que fuera por nuestra libertad, sino a morir o a lo que fuera por esa libertad. Es lo que fuimos a hacer allí, en esa demostración, a entregar nuestras vidas, que es lo único que teníamos, por la libertad de nuestra patria, o para llamar la atención del mundo hacia nuestra situación colonial. Ahora, ¿cómo ellos lo pueden interpretar? Esos asuntos de acuerdo al entendimiento de cada uno. Me parece que otra preocupación que existe y que se oye mucho cuando uno se encuentra hablando con las personas es que dicen, bueno, ok, Puerto Rico si se hace libre, se hunde, se acaba, se convierte en otra Cuba. O sea, porque el miedo al comunismo, al miedo al socialismo, ¿ustedes qué tendrían que decir en cuanto a esto? ¿Por qué creen que Puerto Rico debe ser libre? Bueno, más quito eso, retracto eso. ¿Creen ustedes que Puerto Rico podría sobrevivir siendo libre? ¿Y se va a convertir en otra Cuba o va a ser malo? ¿Es malo el socialismo, etcétera? ¿Cómo usted le contestaría, don Oscar? La pregunta de hoy, la pregunta de la actualidad debería ser, ¿cree usted que Puerto Rico podría seguir sobreviviendo como colonia? Esa es la pregunta. Porque, compadre, si usted viera el Puerto Rico de hoy, el Puerto Rico donde todo se debe, donde el obrero gana, vamos a ponerle un salario regular de $100 a la semana y necesita 250 o $300 para vivir, donde el obrero no tiene ni tan siquiera un hospital donde llevar a un hijo enfermo, donde la escuela se ha reducido a la mitad, tienen las escuelas en dos turnos, de mediodía cada uno, grupos. Entonces, si eso es progreso y eso es bienestar para un país, yo no sé cómo se pueden llamar las demás cosas. La independencia de Puerto Rico precisamente se haría con la intención de corregir esos males. En primer lugar, de reconquistar lo que es nuestro. Por ejemplo, la agricultura, que está actualmente completamente destruida, arruinada, para favorecer los productos que llevan los americanos de afuera a Puerto Rico. Eso fue lo que causó la ruina de la agricultura de Puerto Rico. La competencia de los productos que llevan los norteamericanos a Puerto Rico. Eso sería un renglón, ¿no? El segundo renglón, recuperar todas las empresas industriales que están en manos extranjeras hoy y cuyos beneficios van a parar a bancos norteamericanos y extranjeros, y establecer esas industrias o continuar esas industrias para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Que se quede el producto de la mano de obra del puertorriqueño dentro de Puerto Rico, va al beneficio de los puertorriqueños. El otro renglón sería reconquistar la posesión de los servicios públicos.
servicios públicos hoy en Puerto Rico son propiedad de los accionistas norteamericanos. Si el puertorriqueño quiere darse un servicio de electricidad eficiente y barato hoy, tiene que pasarlo, lo primero que tiene que hacer es pasarlo otra vez a sus manos. Porque como está hoy la electricidad en Puerto Rico, por ejemplo, cuando yo vivía en Puerto Rico, el puertorriqueño que paga $3 al mes o $4 al mes de electricidad, él creía que le estaban cobrando mucho. Actualmente yo sé de gente pobre que no tiene ni tan siquiera el dinero donde sacarlo, que pagan más de $50 al mes por electricidad. Pagan el servicio de agua más caro del mundo. Ahora, pues ese, el mal no está ahí, el mal está en lo que siguiente. El mismo servicio de electricidad, el mismo servicio de agua que se le cobra tan caro al puertorriqueño, se le da gratis a las compañías norteamericanas que se establecen en Puerto Rico. Ahora, ¿a quién le cabe en la mente una estupidez como esa? De cobrarle al nativo y no cobrarle al extranjero que se establece en Puerto Rico. A la industria norteamericana que se establece en Puerto Rico, se le da un edificio gratis como incentivo, ¿no?, para que se quede allí. Se le da luz gratis, se le da agua gratis. Llegan más todavía. Se le permite a esas compañías norteamericanas que se establecen en Puerto Rico a hincar pozos profundos y sustraer el agua del subsuelo de Puerto Rico. Que ese es un crimen que se permite en Puerto Rico solamente. ¿Bien? Y después se le permite a la compañía norteamericana que se establece en Puerto Rico cobrarle, pagarle al trabajador puertorriqueño una tercera parte de lo que se le paga en los Estados Unidos por ese mismo trabajo. Tú estás trabajando en la fabricación de radios o de transistores o lo que sea, pues se te paga por el mismo trabajo que se paga en los Estados Unidos, $4.50 y $5 la hora, allí te pagan $1.50 y $2 la hora. De una tercera parte a la mitad de... Y todas esas cosas que te estoy explicando es para demostrarte que el pueblo de Puerto Rico no está ganando absolutamente nada bajo el colonial y que tiene todo para ganar bajo la República. Y en cuanto a las preocupaciones que tiene la gente de que si se convierte en otro Cuba o si es socialista o... Pues si Puerto Rico se convierte en otro Cuba, bendito sea el día que eso suceda. ¿Por qué dice eso? Porque yo visité Cuba y yo sé cómo está Cuba. A mí nadie me tiene que venir a contar de lo que ha leído acerca de Cuba por allá o por acá, porque yo fui a Cuba. Yo visité Cuba y vi con estos propios ojos cómo está la situación en Cuba. Económicamente, educacionalmente, la materia de hospitales, de sanidad, de educación, de economía, industria. El cubano, por ejemplo, tiene una industria de pesca actualmente que se cuenta entre una de las primeras del mundo. Los puertorriqueños están todavía, con todo este progreso, están pescando en botecitos de 10 pies. De largo, 10 y 15 pies de largo. Mientras los cubanos tienen una flota pesquera que es una de las primeras. Bueno, y antes que Cuba surgiera, ¿qué decían? Y antes que Cuba surgiera, ¿qué decían como pretexto para excusar el hecho de no hacer nada por la libertad de su patria? Porque esta lucha no viene de ahora. Nosotros somos antes que Fidel Castro. O sea, el gobierno revolucionario en Cuba triunfó en 1959, nosotros estamos presos en 1954. Él estaba preso en 1950, aunque se oyera hablar de Fidel. Yo estuve preso del 48, cuando Fidel todavía no tenía ni barba, probablemente, ni nada. Estamos luchando por el derecho de nuestro pueblo. ¿En qué nos convirtamos? Ese es el derecho de los puertorriqueños. Ese es nuestro derecho. Más tarde decidir qué camino recorrer. Pero primero tenemos que ser dueños de nuestras vidas.
¿Entiendes? Antes se nos decía, no, que te come Alemania. Si te, es como el amo, no te vayas porque te agarra el otro amo. Esta cuestión no es de cambiar de amo, esta es cuestión que tenemos el derecho a ser libres sin ningún amo. ¿Entiendes? Si cogemos el camino de Cuba, ese es nuestro derecho. Si eso es una espina para el Yankee, eso es asunto de él. O el camino de Nicaragua, cualquier camino, ¿por qué no puedes caminar en cualquier camino? Ese es nuestro derecho. Pero nunca el camino de esclavo, ese sí que no es nivel de nadie, que es lo que somos ahora. El de colonia. Y de eso de sobrevivir, tú sabes el porciento de nuestras mujeres en estado fértil que ya han esterilizado. 35% de nuestras mujeres. ¿Un pueblo puede sobrevivir así? 35% de nuestras mujeres. 2 millones de nuestra gente se han visto forzados a salir de Puerto Rico. Mientras nos mandan exilados cubanos allá a quedarse con todo. Por miles y miles y miles. Y se van miles de norteamericanos allá a quedarse con nuestras propias tierras. Parece que el único que no tiene derecho en Puerto Rico es el puertorriqueño. Y hablan de sobrevivir. Como dice el compañero, la cuestión es cómo podremos sobrevivir si no sacamos a los yanquis de allí. ¿Entiendes? Esa sería la pregunta. Recientemente se le citó diciendo que una de sus metas más importantes era unir a los puertorriqueños o unir a los partidos independentistas puertorriqueños para que la independencia de Puerto Rico fuera la primera y máxima meta de todos y no perderse en facciones y en discusiones que verdaderamente en este momento no vienen al caso. ¿Cómo creen ustedes que se podrá lograr eso? Bueno, nosotros, aun cuando estábamos presos, siempre seguíamos, los últimos años, seguíamos los acontecimientos de Puerto Rico a través de los periódicos y las noticias que venían de la patria. Y desde allí habíamos notado que había habido un progreso y un adelanto enorme en las luchas por la independencia de Puerto Rico. Pero desde allí también nos habíamos notado que el movimiento estaba fragmentado, estaba dividido en distintos partidos, distintas organizaciones, que por una cosa u otra andaban peleándose entre sí. Y que nosotros lamentábamos que estas cosas sucedieran. Y tan pronto llegamos a Puerto Rico, nuestro mensaje al pueblo de Puerto Rico y al pueblo independentista fue un mensaje por la unidad en la lucha independentista. En esa labor aún estamos. Desde luego, hemos hecho conversaciones preliminares con los líderes independentistas y distintas organizaciones y simplemente es como una iniciativa que hemos emprendido, pero que no descartamos que en un futuro cercano estas cosas se logre algo y que hemos notado también de que los mismos independentistas que por una cosa u otra se habían desprendido de los partidos, que ellos mismos se llamaban los realengos y que yo les di el nombre más bien los no alineados, no estaban perteneciendo a ningún lado. Muchos de ellos, al llegar nosotros y oír el mensaje unitario, ellos se acercaron y ellos se activaron en la lucha. Como por ejemplo tenemos un caso de un gran número de ellos en Caguas. Ellos organizaron un acto en el cual nosotros participamos. Y están de nuevo activos en la cuestión unitaria. Aunque el liderato independentista no ha tomado acuerdos sobre estas cosas, pero por lo menos también ha habido miembros de la base que por iniciativa propia de ellos han organizado comités unitarios hacia este fin. Aquí mismo en Nueva York se organizó un comité donde participaron aún los miembros del Partido Independentista, del Partido Socialista,
los dos partidos donde tienen más membresía, los partidos más grandes de la independencia, y están laborando en algo. De luego que eso quiere decir que ya es un principio, ¿eh?, en pro de la unidad. Desde luego, muchos de ellos también mal interpretado la cuestión del llamado por la unidad de las fuerzas independentistas, interpretándolo que nosotros queremos asumir el liderato, el mismo celo patriótico de ellos y más bien sus ambiciones personales de liderato no han tomado acción sobre estas cuestiones, la han ignorado. Pero que nosotros en ningún momento tenemos la idea de asumir el liderato del movimiento independentista en Puerto Rico. Nosotros simplemente queremos servir de puente donde podamos todos colaborar juntos sobre el ideal, porque nosotros solamente pensamos en que la patria es primero y el movimiento independentista debe unirse para adelantar la lucha. Fragmentado esta lucha se prolongará más. Este año en Puerto Rico se van a celebrar las elecciones. Entonces, por un lado tenemos a los partidos independentistas que están bien divididos. Entonces, por el otro tenemos a Romero Barceló diciendo que la estadidad es para los pobres. Una vez asumiendo que el partido de la estadidad gane las elecciones, rápidamente va a llevar a cabo un plebiscito para decidir entre la estadidad y la independencia. Dado que en Puerto Rico se considera a la independencia como el cuco malo y el comunismo y el símbolo de todo lo malo que le puede pasar a Puerto Rico, y por el otro lado el tener la estadidad como la salvación de Puerto Rico, la situación que va a sacar al pobre de la situación en que está, el que lo va a salvar, el que le va a brindar una mejor vida, ¿cómo cree que se podrá combatir ese tipo de actitud? Sí, la realidad actual es que el imperialismo impone sobre los puertorriqueños un sistema ficticio de elecciones para mantenerlos divididos entre proamericanos e independentistas, ¿no? Bien sea dos fuerzas que ellos quieren tener combatiendo constantemente. Pero históricamente los norteamericanos ni tan siquiera tienen derecho a estar en Puerto Rico controlando elecciones ninguna. Legalmente ellos no tienen ningún derecho de estar en Puerto Rico. Y las elecciones según y los partidos políticos, según ellos lo ayudaron a establecer en Puerto Rico, y según los han continuado a mantener hasta ahora, es simplemente una farsa. El pueblo de Puerto Rico no tiene verdadero poder político. Solamente aquellos pueblos que han conquistado su soberanía política tienen poderes políticos. Hasta Puerto Rico no haber conquistado su soberanía política, los puertorriqueños no tenemos poderes políticos. Y no importa lo que los americanos digan y hagan y griten, nosotros ya hemos logrado imponer esa teoría ante los foros internacionales. Los foros internacionales han reconocido que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, que Puerto Rico está bajo el control militar de los Estados Unidos y que como tal, como una colonia ocupada militarmente por una fuerza extranjera, no existe poder político en Puerto Rico. Ellos han aceptado esa teoría y que de la única manera que se puede resolver la situación política de Puerto Rico es traspasando primeramente los poderes políticos que está mal ejerciendo los Estados Unidos ahora sobre Puerto Rico a los puertorriqueños. Y una vez que se haya dado ese primer paso, entonces se podrán organizar en Puerto Rico elecciones verdaderamente legales y verdaderamente libres, en que el pueblo tenga poder, poderes reales, no los poderes ficticios que tiene hoy. De modo que en la colonia se pueden celebrar ahora elecciones, plebiscitos y todo lo que le dé la gana, referéndums,
y todo lo que les dé la gana a ellos, pero eso no tiene ningún poder, no tiene ninguna validez legal ante el derecho, que es la lucha nuestra. Hay cuatro valientes que no cansarán, los han encerrado y los quieren matar. Y si matan a uno, otros 100 nacerán, llevando la lucha por la libertad. Puerto Rico, te llevo en mi sangre, pueblo que un día se libertará de manos muy sucias, carroña mortal que abuso a mi pueblo, que nos quiere comprar. Hay cuatro valientes que no cansarán, los han encerrado y los quieren matar. Y si matan a uno, otros 100 nacerán, llevando la lucha por la libertad. Estamos aquí. Saludos. Estamos nuevamente aquí. Déjame bajar esto para poder escuchar bien. Un video corto, ¿verdad? En el cual expresa tanta realidad. Yo no lo había visto. Yo lo vengo a ver ahora con ustedes también por aquí. Pero al saber que está Cáncer Miranda ahí, sabemos que el contenido es chévere. Yo, es una pena que venga a tener esta conciencia patriótica en cuanto a nuestros próceres y nuestros grandes puertorriqueños desde un tiempo para acá. No como quizás muchas personas piensan, que yo conozco a todos estos próceres desde hace muchísimos años. No, yo soy consciente y lo he dicho un sinnúmero de veces. Yo soy ampliamente consciente desde hace apenas 3-4 años atrás. Desde hace mucho tengo un sentir patriótico desde niño, pero que simplemente la vida me estaba llevando en ser una mascota número uno y una mosca de este país número uno, como yo digo. Cosa de que ahora, en este otro lado en el que estoy, sé cómo llevarle mensaje a estas personas a como yo lo fui en un pasado. So, a donde voy es que no pude conocer a Rafael Cáncer Miranda. Si estuviese vivo hace tiempo, hubiera buscado la manera de contactarlo para ofrecerle una entrevista. Pero todavía, pues, quedan personas aquí en este país en el cual han hecho grandes gestas, como Heriberto Marín, que lo conocí hace en apenas, creo que va por un mes, y le dije que me interesaba darle una entrevista y conversar con él sobre su vivencia y su gesta, incluso con Albizus Campos, cuando Heriberto Marín apenas era un joven, siendo él el más joven del grupo. Y pues todas estas cosas me llaman la atención. A mí, por lo menos como puertorriqueño, me llama más la atención hablar sobre estos temas que yo tener que estar hablando de Pierluisi o de problemáticas que tenemos en este país. Porque en base a esta educación que podemos presenciar aquí, nos ayuda a nosotros a entender el por qué nosotros tenemos que salir a luchar. El por qué nosotros tenemos que defender nuestra patria. El por qué hay que educar. Y es que no podemos pretender cambiar un país que no te pertenece. Nosotros somos un vehículo
en el cual la titularidad del vehículo no es nuestra. Nosotros andamos en un carro que está pintado con la bandera de Puerto Rico y todo el que está dentro del carro come fritura, escucha reggaetón, se siente orgulloso por Héctor Lavoe, se siente orgulloso por Tito, se siente orgulloso por Miguel Cotto, se siente orgulloso por el Team Rubio, se siente orgulloso por una canción que se llama Soy Boricua, aunque naciera en la luna. Nos sentimos tan orgullosos de ser puertorriqueños, pero en realidad desconocemos tanto de nuestro país que es como si en realidad no fueras de aquí. Porque únicamente conoces las cosas en las cuales el imperio te permite que tú conozcas. Pero las cosas que en realidad tienes que conocer, que deberías de conocer, que deberías de entender, no te las enseñan. Hay personas que me han dicho, mira, Ángelo, yo no sabía de que nuestra bandera tenía tres colores. Ángelo, yo no sabía que la verdadera bandera de Puerto Rico era la bandera, es la bandera del Grito de Lares. Eso yo no lo sabía y yo tampoco lo sabía. Yo lo aprendí y te lo estoy diciendo a ti. Porque es deber mío como puertorriqueño yo tener que difundir el conocimiento que tenga sobre aquí esta patria. Yo no soy profesor de historia, yo no soy antropólogo, yo no soy nada de eso. Yo soy uno más aquí simplemente que me gusta difundir el conocimiento. Porque lo he dicho previamente, si usted tiene un conocimiento, o usted tiene unos documentos de Albizu, o usted cogió y guardó los documentos de Albizu, y usted es una eminencia en Albizu, y usted no habla de Albizu, pues usted simplemente es parte del problema que conoce sobre un tema que no estás dispuesto a difundirlo. Entonces, ¿para qué sabes de eso? Entonces, uno vendría siendo, ¿qué? Un privilegiado de este país en haber guardado esos documentos o en haber tenido la posesión de esos documentos, pero en realidad no se hace nada por difundir esa información. Entonces, por ejemplo, aquí me dice Carlos Serrano, que me dice la bonita con azul celeste. Pues sí, Carlos Serrano, se ve bonita la bandera monoestrellada con el azul celeste. Pero yo quiero que tú sepas que el color de la bandera azul celeste no es el color de la bandera puertorriqueña. So, yo no tengo ningún problema. Este tema yo lo tuve con una persona que le quiero mandar saludos. Si ve mis videos, pues saludos. Se me olvidó el nombre de su negocio, un negocio que tiene en Fajardo, bien chévere, y estuve dialogando con él, y yo estaba hablando, entró el tema de la bandera, y le explico, y le digo, mira, nosotros aquí en Puerto Rico utilizamos tres tonalidades de azul diferentes en la bandera. Nosotros utilizamos el azul celeste, utilizamos el azul Pepsi, como yo le digo, que es como un azul turquí. Y utilizamos el azul de la bandera de los Estados Unidos. Yo no tengo ningún problema con que usted como puertorriqueño le guste la azul celeste, que es el azul del azul cielo. Como me dijo él, me dice, mira, a mí la que me representa y la que yo entiendo es la de azul celeste. Y yo no tengo problema porque para ti representa esa bandera, tiene un significado que puede ser de lucha, puede ser de lo que sea, pero yo necesito que tú sepas cuál es el verdadero color de tu bandera, por historia, porque es así, no porque Ángelo Arroyo te lo está diciendo. Tú puedes decir que el azul celeste te gusta, pero yo necesito que tú sepas cuál es el verdadero color. El verdadero color de la bandera de Puerto Rico es que, vamos a hacer la historia corta para que los que están aquí pues sepan la historia de la bandera de Puerto Rico, para que usted sepa que esta bandera que usted ve aquí, que es la que todo el mundo reconocemos, esa que está aquí en esa esquinita, a rojo, azul y blanca y una estrella, esa no es nuestra bandera. Esa no es nuestra bandera. Nuestra bandera es la bandera del Grito de Lares. La bandera del Grito de Lares es la primera bandera elaborada por un puertorriqueño con fines de un
país soberano, una revolución, una independencia fuera de la colonia española. En aquel entonces, en el 1865, que la elaboró Mariana Bracetti. En el 1868 fue utilizada en el Grito del Are. Esa es la primera bandera elaborada por un puertorriqueño con fines a una independencia. La misma que se parece a la bandera de República Dominicana, lo único que la de nosotros tiene los dos cuadrados de abajo rojo y los dos de arriba azul, tiene una estrella y no tiene una Biblia. En el 1895, José Martí, de la Revolución Cubana, en aquel entonces estaba Ramón Emeterio Betance de la mano de José Martí en la Revolución Cubana también, deciden darle permiso a que nosotros los puertorriqueños utilicemos los colores, que utilicemos nosotros los puertorriqueños la bandera de Cuba con los colores invertidos. ¿Por qué razón? Porque cuando se hizo eso, se estaba llevando un mensaje en que la Revolución Cubana estaba apoyando a la Revolución Puertorriqueña en el 1895. Por ende, nosotros tenemos esta bandera, que es la misma de Cuba, con los colores invertidos. Y si usted quiere saber cuáles son los colores de la bandera cubana, pues los colores de la bandera cubana fueron hechos, se escogieron de los colores de la bandera de Francia. Y la bandera de Francia es roja, azul turquí y blanca, porque representa la bandera de Francia. El que no sepa, representa la bandera de la paz. So, la azul celeste, el azul cielo, cuando usted vea por ahí la bandera de Puerto Rico azul celeste, simplemente fue porque esa la impulsó un independentista. Está bien, no tengo problema con eso. Pero ya usted sabe que el color de su bandera es un colorcito como un azul Facebook. Del azulcito ese de Facebook, un azul Pepsi, pues ese es el color de la bandera monoestrellada. Y aparte de eso, ya sabes que la verdadera bandera de Puerto Rico es la del Grito del Are. ¿Y por qué quizá no se utiliza la bandera del Grito del Are como la bandera de Puerto Rico? Yo, en mi opinión, en lo que puedo pensar, pues simple, porque la bandera del Grito del Are tiene una historia, y el poner esa bandera como principal ante nuestro país implicaría a que habría que educar un pueblo, y el pueblo entendería por qué esa es la bandera y el trasfondo de esa bandera, que sería Mariana Bracetti y Ramón Emeterio Betance, segundo Ruiz Belvi, y la gesta que se hizo en el 1865, en el 1868. Y eso no le conviene al imperio. Al imperio no le conviene el que usted sepa su historia. Al imperio no le conviene que usted sepa quién es Betance ni quién es Albizu. Al imperio no le conviene de que usted ondee o sepa la historia de su bandera. Sepa usted, como puertorriqueño, que antes del 1952, si usted ondeaba esta bandera, usted era perseguido. Hay gente que murió por la bandera que usted al día de hoy guinda en el retrovisor de su carro. Y eso usted no lo sabe. Hay personas que dieron la vida por ellos poder utilizar la bandera que al día de hoy usted la saca donde le da la gana y la ondea y se da en el pecho con ella y dice que usted es boricua porque Mónica Puig se ganó la medalla de oro. Pues eso nosotros lo hemos pagado con sangre, pero nosotros los puertorriqueños nos hemos olvidado de nuestra historia. No es que nos hemos olvidado, es que se nos ha ocultado nuestra historia. Entonces, en un país donde se nos ha ocultado la historia, usted como puertorriqueño no puede pretender de que nosotros cambiemos el país, cuando hemos sido simplemente adoctrinados por falsa historia que no nos trae nada. Hace poco vine a conocer también de que en el 1900 trajeron aquí una persona de los Estados Unidos, en el cual fue nombrado el primer, ¿cómo se llama eso? El primer, vamos a ponerle en palabras del día de hoy para que me entienda, el primer secretario de Educación. Lo que fue que él es él. Pues en el 1900 trajeron a uno que se llamaba Brumbau.
Y esa persona llegó aquí y sepa usted que fue el impulsor del sistema de educación americanizado aquí en nuestra tierra, después de la guerra hispanoamericana en el 1898. Y estamos hablando de que ellos ejecutaron esto alrededor en el 1915 hacia adelante. 1915, 1903, más o menos, a principios de los 1900, para ser más claro y exacto, porque no estoy seguro a qué año, pero no importa, estoy llevando aquí el contenido. Esta persona llega aquí a esta isla y despide y vota a los maestros que hablaban español, porque él vino a traer maestros que hablaban inglés. ¿Qué sucedió con la educación en este país por esta persona? Pues se disparó la deserción escolar a un 98%, sino los niños dejaron de ir a la escuela a su 98%, y los niños que iban eran castigados porque simplemente no sabían inglés ni tampoco podían comunicarse en ese idioma. A nosotros se nos desboronó un sistema de educación completo simplemente porque los Estados Unidos empezaron a lavarnos la cabeza a nosotros a través de la educación, que tú le puedes preguntar lo más posible a tu bisabuelo o tu tatarabuelo si lo tienes vivo, que si era verdad o no era verdad, que a ellos los obligaban a saludar la bandera americana. Por tal razón, yo creo que Albizus dijo en un momento, ¿cuál fue el discurso que dijo? A ti, bandera americana, yo no te saludo. Algo así. En últimas palabras, lo que dijo Albizu fue que no lo saludaba porque no podía saludar al país que nos tenía nosotros esclavizados. Y esta persona fue quien impulsó la educación que al día de hoy usted conoce. Ha sido la persona que nos dañó nuestra educación. ¿Sabe qué es que tu tatarabuelo tuvo que dejar de ir a la escuela porque simplemente él no sabía inglés y de esa manera pues él tuvo que dedicarse a otras cosas? En el cual Puerto Rico entre el 1900 hasta el 1900, si no me equivoco, 40 y pico, nosotros vivíamos aquí en una situación precaria, agrede por los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos, a nosotros nos pasó un huracán en el 1901, 2, 1900, San Siriaco, y se llevaron un montón de puertorriqueños, se llevaron a las islas de Hawái a trabajar las tierras, en las cuales ellos pensaban que iban para allá a ganarse el peso, y los cogieron de tontos y eran para allá a ser esclavos en otra tierra, en un nuevo estado de los Estados Unidos. Por tal razón en Hawái hay coquí. Por tal razón Bruno Mars es de descendencia puertorriqueña. Él es Martínez. Por tal razón murieron muchos puertorriqueños allí en el Pearl Harbor, allá en Hawái. Pero nosotros no hemos aprendido de nuestros hermanos hawaianos. No hemos entendido lo que somos al día de hoy como colonia. Un pueblo que no sabe, un país que no sabe lo que es colonia. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos nosotros acá divididos. Ahora, como yo digo, esperando un nuevo salvador en este país, cuando el salvador es usted. El salvador aquí es usted, únicamente usted. Es responsabilidad de usted educarse, es responsabilidad de usted entender lo que cada aspirante aquí al sistema político quiere hacer con nosotros. Porque usted tiene que entender de que meramente el gobernador en este país es simplemente un gerente de tienda. Eso es lo que es el gobernador. El gobernador no es el dueño de la tienda. ¿Por qué no es el dueño de la tienda? Porque eso es ser colonia. Usted no es dueño de su tierra. Usted no es dueño de los poderes políticos de donde usted está. Usted está únicamente para ser saqueado y explotado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pretender, o cómo yo pretendería hablarle de política a un país que no sabe ni entiende nada de esto, de lo que al día de hoy estamos hablando? Preferimos estar pendiente a Chente, preferimos estar pendiente a la Comay, ¿qué está pasando? Preferimos estar pendiente a jugando pelota dura. ¿O qué hora es? Lo más posible hay otros que están viendo el Canal 11 enamorándonos.
Y que sí, que no, que sí, que no, que no. Eso es lo que le gusta al pueblo. Eso es lo que le entretiene al pueblo y así es a lo que lo adoctrinan a estar. Un pueblo que acepta todos los días, al mediodía, ver al mediocre del quitarreño con dos políticos pendangos discutiendo entre sí. Eso es lo que le gusta al pueblo. Entonces nosotros tenemos que cambiar esto. Porque si nosotros no lo cambiamos, tristemente, yo por lo menos no. Quizás yo no me voy a tener que montar en un JetBlue e irme, pero quizás tú sí. Pero mira cómo es esto, que quizás yo no necesito montarme en el JetBlue, pero saco de mi tiempo y de mi responsabilidad para hacer este contenido y hacer estos videos para que tú no te tengas que ir. Y hay muchos de los que se van a tener que ir que no entienden lo que hago y únicamente lo van a entender cuando se vayan. Y entonces ahí está el problema. Que no podemos vaciar la isla para después, cuando estemos afuera, intentar volver a hacer la lucha. No, la lucha hay que hacerla ya, desde ahora, desde que estamos en ella. Desde que ya se supone que usted, las 33 personas que estén aquí, se supone que ya estén compartiendo el video o lo hayan compartido. Si es que te importa la isla. Pero quizás no comparte esto. Pero quizás sí compartiste una estupidez ahorita. Quizás de hacer una receta de unos bizcochitos. O quizás de cómo hacer unas galletitas de pancake. Eso sí lo puedes compartir. Pero contenidos como este no los puedes compartir. Porque no estás dispuesto o dispuesta a que te pregunten o no te quieras hacer la más patriota o el más patriota. Pero esto no se trata de patriotismo. Esto se trata de que usted entienda la situación de este país. Si te interesa, si quiere. Si no quiere, pues lo más posible ya estás allá afuera y ya enganchaste los guantes y estás por allá esperando ahora que sea otra vez noviembre para cagarte en la madre porque tienes que volver a limpiar el carro que se te llena de nieve y porque tienes que ponerte otra vez las botas y ponerte tres abrigos. Ahí te molesta. Pero así somos. So nada, espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan compartido. Y como les he dicho, estoy elaborando muchas cositas. Vengo con mucha educación, vengo con entrevistas. Vamos a estar hablando con profesores. Vamos a estar entrevistando a personas que tienen negocios locales. Vamos a estar discutiendo temas. Vamos a estar haciendo muchas cositas, ¿verdad? En base al tiempo que pueda tener, porque esto yo lo hago en base al tiempo que pueda hacerlo, porque yo, pues, esto lo hago de corazón, porque no, yo no le genero un bellón a esto. Y si le generara dinero también, pues sería buenísimo que le pueda generar dinero. ¿Sabe por qué? Porque mediante le genere yo dinero a esto, puedo, en vez de yo tener un micrófono, puedo tener un estudio con 10 personas hablando y, olvídate, elaborar más contenido. Porque hay que empezar a dejar de ver las cosas a como te las quieren llevar. Que si uno recibe dinero o uno recibe fondos o si uno pide, vamos a suponer, algo, pues mire, usted entienda que no todo el mundo es igual. Si ahora mismo yo necesito, vamos a suponer, $300 porque necesito comprar una cámara y decido hacer aquí un GoFundMe o decido, mira gente, tírenme lo que usted pueda atar a la TH móvil, pues mira, usted va a entenderle que es para algo justo. Porque mira, en vez de tener un micrófono, me gustaría tener otro y poder tener una persona ahí sentada y yo poder seguir llevando el contenido y en vez de entonces quizá tener que joderme tanto para poder generar un dinero y estar ajorado, pues mira, pues es mejor porque mediante yo esté cómodo, voy a poder llevar el contenido más fácilmente y vamos a poder rescatar más puertorriqueños fácilmente. Y voy a poder entonces luchar más fácilmente. Y voy a poder ir para aquí, ir para allá y hacer la lucha y poder estar, porque no es fácil. No es fácil. Pero hay quienes critican, ¿verdad? El que uno se pueda ganar 10 pesitos vendiendo una camisa. Hay otros que se molestan o se pueden incomodar porque Ángelo, pues, qué sé yo, tiene un negocito. Pero malo es beneficiarse supuestamente de la lucha y no aportar nada. No aportar nada, no luchar, no decir nada, no crear contenido, no hablarle al pueblo, seguir permitiendo el engaño. Pero es así. So, nada, gente,
Gracias a todos, de verdad, de corazón, y seguiremos creciendo y seguiremos creando cosas como esta. Y próximamente espero ya poder empezar a recibir llamadas de ustedes, que ustedes puedan llevar su indignación, hablar, expresarla, sentir que yo no me sienta únicamente que estoy aquí haciendo un video ahora únicamente con un micrófono, que ahora también ustedes puedan participar y puedan llamar y yo los pueda atenderlo y hablar con ustedes. Mira, dímelo. Ah, mira, está pasando esto aquí, sea la madre. Hay un boquete que no lo sellan hace 3 días. Lo que sea, no sé. Yo lo que quiero es interactuar con ustedes. Que ustedes puedan hablar. Porque ustedes tienen boca. Ustedes pueden hablar y dialogamos aquí, mira. Dímelo, aquí estamos aquí. Sí, buena. ¡Wow! So, estamos aquí. Pero los dejo. Y como siempre, no sean mascota ni mosca del sistema. Ya ustedes saben cuál es el enemigo del sistema. ¿Cuál es el enemigo del sistema? La educación. La educación es poder. La educación es poder. No importa cuánto dinero usted pueda tener, usted puede coger a una persona que tiene 20 millones de dólares y usted le habla del tratado del tratado de París, la ley de cabotaje, y esa persona no sabe un demonio de qué valen los chavos si simplemente ha sido utilizado a cómo el imperio ha querido que ellos funcionen. So, ahorita yo fui a un sitio y me dijeron cuando fui a pagar, mira, ¿tú quieres cooperar con la causa del Hospital San Jorge? Y yo dije, no. Y me quedé por dentro como que esta gente cogen dinero del gobierno, que es dinero de nosotros mismos. Al revés, San Jorge debería de darnos a nosotros. A nosotros. Y no tiene que ver nada con los niños ni nada de eso. Es que todo es, después que uno entiende el sistema, uno comprende que simplemente lo que hacen es un juego para tumbarnos a nosotros, a nosotros, a nosotros. Eso nada. Se les aprecia, no sean mascotas ni mosca del sistema, y la educación es el enemigo del sistema. Se cuidan, hablamos después. Estoy próximamente que quiero hacer una entrevista con Nelson Rochet. Quiero hacer una entrevista con un par de personitas. Vengo con un par de cosas nuevas. Esto simplemente está empezando. Vamos a estar elaborando el canal de El Movimiento. So, esto acaba de comenzar. Esto simplemente está comenzando. Estoy utilizando una camarita Trilili, pero ya mismo vengo con una camarita que me van a poder ver hasta los poros de la cara. So, me siento como cuando estaba de antena de esa de conejo y después vinieron las cajitas convertidoras que tú le veías hasta la última arruguita a Pedro Fosas Nasales. Pues así estoy. Ya mismo me van a ver clarito. So, ya mismo vengo con más luz y vengo con todo. Tranquilo, cógelo con calma. Apenas estoy, mira, estrenando micrófono. Voy con calma. ¡Deme un break! Pues deme un breakcito. So, ya mismo vengo con así de bruto son. Así vengo, ya mismo vengo con acostúmbrense. Ya mismo, olvídate. Yo les voy a enseñar a Molusco y a Jay Fonseca lo que es ser un, qué sé yo, un Luis Francisco Ojeda 2021. Se cuidan, hablamos luego, se deprecia.